Buenas tardes, qué gusto poder llegar nuevamente hasta sus hogares en este su programa Extraordinaria como Dios te ve. Yo espero que usted este mes que ya está por terminar tenga gratitud en su corazón, porque no dudamos que Dios ha sido fiel con cada uno de ustedes, y así como con nosotros, y Dios cada día está dando su misericordia, su fidelidad para con nosotros, su amor para con nosotros, lo muestra de muchas maneras. Cuando nos da el sol, nos da el aire y nos da cada una de las cosas que nosotros necesitamos para poder estar bien. Así es de que yo espero que esta tarde haya gratitud en su corazón para nuestro Dios por lo que Él ha hecho y por lo que Él es en la vida de cada una de ustedes. Bienvenidos nuevamente a su programa. Esperamos de que los consejos que esta tarde estemos dando puedan servir en su vida diaria para que usted pueda ser una persona extraordinaria, que es como Dios le ha creado. Así es, buena tarde tengan cada uno de ustedes, espero que se encuentren ahí tranquilos, bien cómodos ahí en cada uno de sus hogares. Y vamos a empezar desde ya este su programa con algo muy importante. Hoy estaremos aprendiendo ya, seguiremos aprendiendo acerca de los valores, y espero que usted pueda poner en práctica y poner mucha atención a esto, ya que es de gran ayuda para la vida de cada uno de nosotros y también a todos los que tienen pues hijos, pues también para poder instruir a sus hijos en cada uno de estos valores. Así que vamos con hermana Noemí de Rosales, y ella tiene este consejo de valores. Buenas tardes, nuevamente con ustedes, acompañándolos en un nuevo segmento de valores. Esta tarde para mí es de gran gozo poder compartir con ustedes. ¿Cómo les va? Espero que hayan pasado unos días súper. Esta tarde quiero compartir con ustedes o dar inicio a dos valores que son de gran importancia y que tuvimos que habérselos enseñado a nuestros chicos de 0 a 6 años. Pero lo lindo es que, y aunque no los trabajamos en esta etapa, en esta edad, hay buenas noticias, porque podemos sacar esta retrasada, aún podemos trabajar, aún podemos instruir y podemos lograr, no solo en nuestros hijos, sino que aún en nosotros mismos, que no hemos logrado desarrollar estos valores o no tener conciencia, saber que son valores que nos ayudarán a valer más. En las escuelas yo les digo siempre a mis hijos, valemos por lo que somos, no por lo que tenemos. Puedo tener un BlackBerry, puedo tener un carro último modelo, una super casa, una mansión, pero esto no me dará el valor que como persona yo puedo tener cuando yo me esfuerzo por desarrollar estos valores. Tengamos siempre presente, valemos por lo que somos, no por lo que tenemos. ¿Cuánto valor yo quiero darle a mi vida? ¿Cuánto valor yo quiero representar? Si yo respeto a los demás me respetarán a mí. Si yo obedezco, otros me obedecerán a mí. Entonces es importante que tengamos clara la idea y saber y conocer que los valores son únicamente para nuestro propio beneficio, si lo sabemos usar adecuadamente. Esta tarde quiero compartir con ustedes los dos primeros valores. El valor de la atención. Quizás nos habíamos hecho la interrogativa, ¿será que la atención se puede ver como un valor? Claro que sí. La atención es un valor, y es un valor tan importante en la vida del ser humano. Y déjenme contarles que el valor de la atención es uno de los primeros valores que debemos de enseñar a nuestros bebés. De 0 a 6 años el niño está en la etapa más importante para asimilar, para desarrollar este valor de la atención. ¿A qué se refiere este valor de la atención? ¿Qué pasa actualmente hoy? Le hablamos a nuestros hijos, pero de espaldas. Les gritamos. Los llamamos de un lugar donde ellos no puedan vernos, sino solamente escucharnos. Y el valor de la atención tiene que ver con enseñar al bebé desde su temprana edad que cuando papi o cuando mami hablan, debe ver a los ojos, debe ver los labios de la persona que le habla. Pero ¿qué suele suceder? Quizás de espaldas estamos y le decimos al bebé, no tires los juguetes. Oye, presta atención, pero estamos enseñándole de una manera inadecuada, porque debemos enseñar al bebé cara a cara,
rostro con rostro las instrucciones que necesitamos darle a este bebé. Él va a crecer, él se va a desarrollar sabiendo que cada vez que alguien le va a hablar a él, él debe de prestar atención con su mirada. Él debe de ver hacia los labios de la persona que le está hablando. De esta manera, este niño va a aprender a seguir instrucciones. Los valores se modelan. Los valores tienen que ser enseñados con nuestra propia práctica. Yo no puedo enseñar algo que no vivo. Yo no puedo enseñar algo que no conozco. Cuando yo voy a enseñar a mis hijos, tuve que haber desarrollado anteriormente estos valores. Si yo no sé poner atención a una persona, ¿cómo pretendo yo enseñar a mi hijo poner atención? Si yo no he modelado a este pequeño la manera adecuada de cómo poner atención. La atención es un valor tan importante que va a darle el éxito a nuestros hijos académicamente hablando. Porque si el niño está desarrollando el valor de la atención, cuando este niño ya deje de ser bebé y tenga que encaminarse a la escuela, al colegio, él va a estar atento a las instrucciones que la maestra le va a dar. No se va a aburrir en clase porque él está enseñado a prestar toda la atención necesaria a la maestra. El niño va a asimilar la lección adecuada y al llegar a casa este niño va a llegar feliz, contento a hacer sus tareas porque asimiló con atención la clase que recibió. Pero si lamentablemente como mamá no enseñé a mi niño a poner atención, la maestra va a estar hablando y explicando y haciéndose hasta un colocho para poder dar su lección, su clase, y el niño estará ocupado, divagado en muchas cosas porque a él no le enseñaron poner atención. Él va a saber que muchas cosas lejos de lo que es su clase son más importantes para él, porque no desarrollamos en él el valor de la atención. ¿Se dan cuenta qué importante es enseñar a nuestros hijos el valor de la atención? Difícilmente esto se lo vaya a enseñar a él alguien en la calle. Quizás la escuela, quizás la iglesia quiera contribuir en una mínima parte enseñar estos valores a nuestros alumnos, pero la gran responsabilidad está en el hogar. Es papá, es mamá, es la tutora, es la mentora, es la persona que está al cuidado de estos pequeños quien debe de enseñar este importante valor de la atención en el niño. Debemos de sentarnos rostro a rostro para poder hablar, para poder dar instrucciones. ¿Qué suele pasar en muchos hogares en nuestra bella Guatemala? Es el momento de la alimentación, de la comida. Papá frente al televisor, almorzando, desayunando o cenando. Mamá en sus afanes y carreras por adelantar el oficio, ni siquiera se sienta a la mesa. Los hijos van y vienen. No hay un momento en que como familia se concentren y se pongan atención unos a otros. A veces no sabemos cuáles son las necesidades o las fortalezas de nuestros hijos, de nuestros padres, por la falta de atención que se da en el hogar. Pero cuando nosotros desde temprana edad enseñamos al niño a desarrollar el valor de la atención, el niño sabe que cuando mamá habla, cuando papá habla o cuando un hermano habla, todos debemos de estar atentos y conectarnos en esta información que vamos a recibir. Entonces yo quiero esta tarde invitarlos a ustedes a analizar, a evaluarnos qué tan mal hemos hecho nuestro trabajo en el aspecto del valor de la atención. ¿Será que yo soy una mamá que dedico tiempo a mis hijos, que me siento, que me pongo al nivel de ellos? Recordemos que un niño de 0 a 6 años quizás no nos va a llegar ni a la cintura. Y él va a tener que ver para arriba y poner atención de una manera inadecuada. Pero si yo como madre me hago al nivel de él en estatura, va a ser más fácil para él poder verme la nariz, poder verme los ojos, poder verme la boca y así asimilar con mayor atención lo que yo le voy a decir. ¿Nos damos cuenta de la importancia que tiene el valor de la atención? ¿Qué grandes beneficios trae para nosotros y para nuestros hijos
el hecho de que enseñemos de temprana edad el valor de la atención. Concluimos entonces diciendo que la atención es el primer paso en atención y en el desarrollo de la mente humana. Vamos a seguir ampliando otros valores que serán de gran importancia en la formación y en la educación de nuestros hijos. Les hablé al principio de una lista de valores que tenemos que desarrollar en los primeros 6 años del niño. El primer valor, ya lo vimos, es la atención. Ahorita desarrollaremos el valor de la obediencia. Cuando hablamos de la obediencia, deseamos que todo el mundo nos obedezca. Deseamos que nuestras órdenes sean cumplidas. Y hay un factor bien importante. Yo voy a exigir cuando tengo autoridad moral para exigir. La obediencia es un valor que se enseña a través del ejemplo. Yo no voy a enseñar a un niño, a un hijo, a un alumno a ser obediente cuando él ve que yo no obedezco las normas, las reglas en el lugar donde yo me desarrollo, donde yo me envuelvo. En este caso sería en el hogar o en la escuela. Es importante hacer entender al niño en su temprana edad el hecho de que tiene que aprender a obedecer, a sujetarse a normas, a reglas que van de una u otra manera a regir su vida. La obediencia entonces es otro valor de gran importancia que hemos descuidado desde la cuna. El niño va creciendo con el mal hábito de no obedecer. Ay, mi niño pequeño, ay, mi niño chiquito, él no sabe todavía lo que es esto. Mientras tanto, este niño va fomentando en sus raíces internas, en su corazón, el deseo de no obedecer. ¿Por qué? Porque papá, porque mamá no le hemos enseñado a obedecer. Inclusive desde que está en el vientre de la madre, el bebé ya debe de aprender a obedecer. Pero descuidamos y no le damos importancia a este valor de la obediencia. Y por esto es que hoy en día en nuestro país hay tanta violencia, hay tanta delincuencia. ¿Por qué? Porque en el hogar no enseñamos, no inculcamos el valor de la obediencia. ¿Qué quiere decir obedecer? Obedecer quiere decir acatar órdenes y cumplirlas. Un bebé de temprana edad ya recibe órdenes de mamá. No vayas a tirar este juguete. No te tires al suelo. No hagas esto, no hagas aquello. Pero los dejamos con toda libertad que ellos hagan, que ellos nos manipulen y nosotros no ejercemos autoridad alguna en este bebé. ¿Qué suele suceder, como decíamos en el valor anterior de la atención? Cuando este niño tiene que independizarse de papá y mamá y tiene que ir su primer día a la escuela, su segundo día a la escuela, cuando él se encuentra con un mundo diferente, cuando él se encuentra en una nueva experiencia, como este niño no aprendió a obedecer, no va a seguir instrucciones, no va a obedecer a la maestra y se va a ir con problemas y problemas, se expone a peligros, se expone a tantas situaciones difíciles en su vida porque él simplemente no aprendió a obedecer. La Biblia como instructivo único, como la fuente de principios y valores que nos ayudan a transformar nuestra vida, como decía en los segmentos anteriores, no estamos hablando de religión. Estamos hablando de la Biblia como única fuente que transforma la vida del hombre. La Biblia es palabra misma de Dios. Él nos ha dado el instructivo para nuestro diario vivir. La Biblia nos dice en Proverbios, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. La Biblia nos exhorta a enseñar a nuestros hijos a obedecer. El niño que aprende a obedecer, una persona que no va a sufrir mucho porque sabe acatar, sabe tomar instrucciones, sabe obedecer.